Sin contratiempos y como estaba previsto en el calendario de impresión y producción de documentación y material electoral, arribó a las instalaciones del Instituto Electoral de Quintana Roo alrededor de 7 toneladas de material electoral que será utilizado durante la jornada electoral del 1 de julio, donde se habrá de elegir a miembros de los 11 ayuntamientos del estado, el cual fue custodiado para su seguridad desde la Ciudad de México hasta la capital del estado por elementos de la Policía Federal y Policía Municipal de Otompe Blanco. Hoy sábado deberá llegar procedente de los talleres de impresión de la empresa Litoformas, las boletas electorales y demás documentación electoral que será resguardada en la bodega central de este instituto para el inicio del traslado a las sedes de los 11 consejos municipales del IECRO.